Vamos a pasar a otro tema. Vamos a seguir en la política, no desde este punto de vista asqueroso, por suerte, pero sí con horas allevaradas. Yo les comentaba al comienzo de la emisión que hoy a las 12 de la noche, dentro de pocas horas, termina la inscripción de las alianzas. Hay que inscribirlas sí o sí, y hay negociaciones de última hora realmente febriles, tanto en el oficialismo como en la oposición. Con Alberto Fernández no, porque se bajó y bueno, es un presidente, a mi humilde entender, tanto testimonial. La lapicera la está teniendo Cristina Fernández de Kirchner. Ayer se reunieron en su despacho Guado de Pedro, Sergio Massa. Daniel Scioli está resistiendo, diciendo inclusive que pase lo que pase, haya paso o no haya paso, él no se baja de la candidatura. Y vamos a hablar de todo este tema ya con Carlos Selva, que es diputado nacional del Frente de Todos, más que nada del Frente Renovador. Yo no sé si va a seguir siendo Frente de Todos. Aparentemente cambian el nombre también. Diputado Selva, María Eugenia nos saluda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Hola María Eugenia, ¿no? Buenas tardes a todos, a vos, al equipo y a la audiencia. Bueno, un gusto comunicarme. Espero que las preguntas que vos me hagas estén dentro de la racionalidad que yo pueda contestar, porque lo demás es todo incógnita. Es que a mí me parece que entonces no podemos hablar, porque esto es poco racional, la realidad política. Es una detrás de la otra, me lo va a reconocer, lo pido por favor. No, bueno, no, por supuesto, Claro. pero te digo que el mismo grado de ansiedad que tenés, bueno, desde el punto de vista de tu responsabilidad como comunicadora de tener información, vos lo dijiste al pasar, evidentemente el tablero se mueve por horas, ya siendo generoso en el tiempo, o sea, es por minutos. Lógicamente que todos estamos esperando definiciones, porque creo que hemos sostenido una frase que fue muy muy repetida por los medios, que Sergio dijo, sin orden político no hay orden económico. Bueno, este es un principio del orden político que necesitamos, más allá de una visión que tenemos algunos con respecto a cuál es el camino y bueno, y de la que tienen otros compañeros. Pero estamos en el momento de las definiciones y vamos a hacer el último esfuerzo para que bregar por la unidad, no como un objetivo de vedarle la posibilidad a nadie, sino porque entendemos que nuestra prioridad en responsabilidad es gobernar. Claro, se habla de la posibilidad, que obviamente no me lo va a poder confirmar ahora, de una fórmula Massa con Guado de Pedro. No se puede saber a este momento, pero justamente una de las frases de Sergio Massa, sin orden político no hay orden económico, se le hace bastante difícil, no solo por el desorden político, sino porque dentro de 30 minutos o un poco menos se va a dar el índice de inflación, que más allá que esté un punto arriba o un punto abajo de las predicciones, sigue siendo altísima. ¿Cómo se maneja eso con una campaña en caso de que Massa pueda ser candidato? No, bueno, lo primero que tenemos que decir, y esto lo digo con vehemencia y con convicción, cuánto peor hubiese sido si no hubiese estado Massa. Massa ha sido la posibilidad de que hoy Con todo volvamos a tener respeto, un ¿no? orden. Incomprobable. Con todo No, respeto. es fáctico, lógicamente, pero es fáctico, pero yo digo que si uno mira todos los pasos que ha venido dando el ministro de Economía para tratar de que evidentemente no solamente tener que renegociar lamentablemente la deuda espuria que tomó otro gobierno, pero sino los vencimientos de este mes eran 22 mil millones de dólares, de este año, perdón. Digo, y hoy tenemos un actor que ha venido manejando con nada en la mano, bueno, una negociación en la que está dando la posibilidad, todo planteado también de las perspectivas y de las inversiones que ha hecho el gobierno con respecto a marcarle claramente hacia el exterior la posibilidad concreta del desarrollo de la Argentina a través de tres variables que son las demandas del mundo: proteína, energía y economía del conocimiento. Y bueno, sobre eso no solamente se ha negociado fuera nuestra deuda, sino que se ha invertido para que estas tres variables sigan consolidando un modelo de desarrollo e inclusión. Ahora, ¿a ustedes les convendría, esto sí me lo pueden llegar a contestar, ¿les convendría que Daniel Scioli saliera del panorama electoral? No, no, ¿por qué lo decís? No, no, lo Y que porque están nosotros haciendo todo lo dijimos. posible, en principio. No, bueno, eso es una picardía tuya. Lo que yo te digo es que nosotros planteamos desde diciembre del año pasado que venimos diciendo la necesidad de atenuar la conflictividad pública de nuestro espacio
y buscar un horizonte de unidad, de fortalecerlo. Y lo decimos desde algo que sí nos regalamos, que hemos sido los mayores accionistas para lograr la unidad. Hemos sido los mayores accionistas para lograr la unidad. Hemos tratado por todos los medios de ser protagonistas y atenuadores de mucha de la conflictividad que lamentablemente tomaba Estado Público. Entonces, no es que estamos diciendo le vedamos a nadie, somos coherentes con lo que veníamos diciendo y haciendo. Ahora, está bien, hay matices, porque por ejemplo, hoy tengo entendido que los piqueteros, el lado de Pérsico y compañía, están bastante enojados con ustedes y hasta se estarían separando de la agrupación, por decir agrupación y no Frente de Todos, parece que tampoco va a ser Frente de Todos. No, bueno, no lo sé, pero yo te digo, es también cierto que en este momento se entran justamente las definiciones de representatividad. Bueno, ahí hay toda una discusión que no excede, digamos, la evaluación, va en defensa de los intereses de lo que cada uno considera que representa. Por eso digo, estamos en un momento de muchas tensiones. Lo que nosotros hemos dicho, y creo que Sergio en esto tiene acabada autoridad para decirlo, es que nunca descuidó la gestión. Hoy mismo estuvimos lanzando medidas, ayer, anteayer, antes de anteayer. El día que es, hay medidas orientadas al sector agroexportador, al sector agroindustrial y al sector de la producción. Y no es casualidad que el tema, y esa es la contradicción que lamentablemente uno no puede explicar, por lo menos yo, a mí me excede, es que llevamos 34 meses consecutivos de crecimiento de la industria, de recuperación del trabajo formal, digamos, y con una inflación que, si vos lo mirás, digamos, y si esto corre netamente por mi cuenta, yo digo que Brasil tiene empresarios con sentido nacional brasilero, Paraguay lo mismo, Bolivia lo mismo. Nosotros tenemos empresarios que viven en la Argentina. De sentido nacional tienen menos que una araña. Es cierto, comparto eso, en una buena parte, no en todos, pero en una buena parte. También se le puede decir eso un poco a toda la dirigencia, ¿no? No solo la empresarial, sino también la sindical y la política. A veces importa más la quintita propia que ver todo el país entero. No, eso también yo te doy la derecha a vos en una parte. Para compartir las partes. Yo te digo, nosotros estamos... no sé si es redundante y es aburrido. Pero realmente hay que partir, y esto va en todo el gobierno, nuestro gobierno, del 2019 para adelante. A veces nos hacen la comparación de por qué tenemos el proceso inflacionario que tenemos acá cuando otros han pasado por la pandemia, cuando se decía la pandemia. Sí. Digo, a la pandemia nosotros entramos con 54% de inflación en default, y con una licuación de reservas en el banco fenomenal. Así entramos a la pandemia. Nos comparan con Brasil. Brasil, 54% de inflación, el Banco Central explotado y en default, o sea, sin financiamiento externo. Brasil, cuando hace la comparación que Brasil, ¿por qué tiene menos inflación y demás? Brasil entra en la inflación con un 6% de inflación anual y 260 mil millones de dólares en el Banco Central de ellos, que no sé cómo se llama. Yo estoy de acuerdo, un paréntesis, estoy de acuerdo en eso. Nosotros veníamos de menos 10 y los demás venían más o menos normal. Pero por eso, cuando viene el presidente, Alberto Fernández, aclaro para el que no se acuerda, y dice, no, porque tuvimos la pandemia fue lo peor que nos pasó. No fue lo peor, veníamos ya mal, y no solo los últimos 4 años de Macri, veníamos mal en serio. Y cuando ahora hablamos de crecimiento de la industria, tal vez el término correcto, según algunos economistas, no es crecimiento, sino recuperación. Todavía no estamos creciendo. Sí, bueno, pero no te olvides, por eso, no quiero entrar en justificaciones. Yo te digo que el modelo que hemos impuesto como gobierno es el que siempre estamos convencidos. Que por primera vez en la historia el Estado Nacional tiene que absorber los salarios de la actividad privada es irrebatible. Y que eso se tuvo que hacer con emisión y también es proceso de la inflación. ¿Por qué lo tuvo que hacer con emisión? Porque estábamos sin financiamiento externo. Entonces... estamos en desacuerdo con Axel ahí, porque Axel Kicillof dice que la emisión no es inflación.
No, bueno, pero vos sabés muy bien, cuando vos decís una frase cortita, obviamente que puede dar lugar a subjetividades. Yo te digo No, ¿qué claramente. subjetividad? Se la pasa diciendo eso, Axel. Yo no estoy de No, acuerdo. Estoy de nosotros acuerdo con tuvimos lo que usted una dijo. expansión, nosotros tuvimos una expansión monetaria impresionante, que no es la única causa, pero sí evidentemente contribuyó. Yo por lo menos eso lo digo yo, no soy economista, pero sí lo puedo decir. Y también es cierto que esta expansión monetaria fue acompañada de algo que nadie preveía, nadie, que la pandemia iba a durar tanto. Entonces, después que entramos en un proceso, acordate cuando fueron los IFE, tuvimos un primer número anotado, un 9 millones y pico. Cuando se ordenó un poco la cosa, fue menos y trajo conflictividad. Pero seguimos asistiendo directamente de vuelta a todos. Bueno, esa expansión obviamente que tiene consecuencias. Lo Es que verdad que decimos es. la pandemia duró mucho, es muy cierto, tanto que el propio Ginés González nunca la supo ver venir y estaba más preocupado por el dengue. Dicho sea de paso, ahora está citado a declarar por el tema de la pandemia, pero por desviación de vacunas, otro caso, ¿no? Pero bastante No, mal pero gerenciada. también déjame decir algo. No te olvides que no teníamos un Ministerio de Salud y en la Argentina, por inversiones con pesitos nuestros, no le faltó una cama a nadie. Y eso lo podés mirar en comparación positiva a favor de la Argentina, que los problemas los tuvieron todos los países, salvo Argentina, que realmente hizo una gran inversión y no le faltó cama a nadie, más allá de todo el proceso de lo que duró y demás. Pero bueno, digo, fuera de broma, en nuestro país lo único que faltó es que tuviera un terremoto. Entonces digo, no son cosas inertes, tienen consecuencias sobre la economía cuando vos no tenés financiamiento. Hoy estamos en un proceso de desarrollo, más allá de lo que le pese a todo el mundo, con un problemón con respecto a las reservas. La demanda de divisa de moneda fuerte sigue siendo un problema. No hay ninguno que no conozcamos gente que se esté quejando por lo que se denominan hoy las IRA. Bueno, digo, todo ese camino que estamos transitando, por supuesto, no es una foto, es una película y que nosotros estamos tratando de resolverlo y tenemos un conductor de esa película, que se llama Sergio Massa, que creo que con las pocas herramientas que viene teniendo, viene haciendo lo posible. Me dejó la pregunta servida en bandeja, así nomás, ¿eh? Culpa suya. Con todo este problemón económico que tenemos, si usted dice que Massa se está ocupando día a día, minuto a minuto, ¿cómo va a ser si llega a ser precandidato para ocuparse de las dos cosas? ¿Debería renunciar al Ministerio de Economía? No, me va a poner un título que no lo Y sé. bueno, me la dejó servida en bandeja. No, bueno, yo te digo que hoy Sergio lo que ha dicho que para nuestra responsabilidad es la gestión. Y lo ha demostrado en cada una de las áreas que están dentro de la competencia nuestra. Pero no me Lo podemos decir. contesta. Le estoy preguntando además su No, opinión, no lo que va y a hacer no. Massa. No, y no te voy a contestar porque no lo sé, no lo sé. No, te escondo la noticia, no lo sé, no lo sé. La verdad que a mí ahí sí me complica porque creo que Sergio sabe que realmente está todo muy sensible. Cualquier decisión que él tome tiene repercusiones. Ya te digo, no son inertes, para usar de nuevo la misma palabra. Entonces, bueno, creo que ese peso lo tiene. Ahora veremos, bueno, cómo lo resuelve. Eso sí, digo, la tiro de afuera la pelota. Y coincide con Cecilia Moró que Sergio está hinchado y que tiene ganas de renunciar a todo. No, pero bueno, pero vos sabés que y alguien que lo quiere, como es el caso de Cecilia, más allá de pertenencia política, hay cuestiones afectivas. Y nosotros cuando hablamos de Sí, eso, pero no hablamos le de hizo mucho su favor, ¿eh? actitud. ¿Cómo? Que no le hizo mucho favor, porque por más afecto que le No, tenga, no. decir que quiere largar todo por el aire no está bueno. No, ya sé y tuvo sus repercusiones, pero por eso digo. ¿Qué es esa evaluación para darte una opinión? Por supuesto que trajo consecuencias y demás, pero lo que te quiero decir, somos personas, y además de compartir un proyecto político y demás cosas, compartimos cosas cotidianas todos los días. Y vos lo ves al tipo que ha envejecido 10 años desde que es ministro de Economía, y desmentímelo esto, si no es cierto, y vos lo ves todo el día agobiado, vos lo ves agobiado, lo ves cosas y bueno, obviamente que por ahí algunas presiones que a veces nos olvidamos que estamos hablando públicamente y bueno, pero somos personas. Ahora, Carlos, sinceramente, y le agradezco desde ya el tiempo que me dio, si ustedes están agobiados, imagínense los que no llegan a fin de mes. No. No me hagas esa chicana, no me hagas esa Pero es chicana la porque me verdad. duele, No, pero pero me esperemos, duele, para. pero
No, pero pará, yo lo escucho y digo, tiene razón, están como locos ustedes con un estresazo de locos. Y de repente pienso en la realidad también del que no llega a fin de mes, y es un estresazo indescriptible. Ustedes no lo pueden vivir porque afortunadamente llegan a fin de mes. De la misma manera que el que no llega a fin de mes no sabe lo que es el estrés del poder porque nunca va a llegar a esa cumbre. Pero son dos realidades. Perdóname la expresión, pero permite que viese uno dice cosas además. Pero bueno, son sinceras. No sé si son políticamente correctas, pero son sinceras. Yo te digo, eso es, lo vivimos. Nosotros somos militantes, en el caso mío personal, vos sabés, mi historia la conocés. Sí. Yo sigo teniendo una unidad básica. Esa unidad básica, el componente mayoritario son trabajadores y humildes. No tengo tanto intelecto, sino como compañeros que hacen 30 años que me acompañan desde la convicción y que son gente humilde. Y lo vivo, lo padecemos y tratamos de no solamente de acompañar y ayudar, sino también de ver que hay un horizonte que tiene posibilidades, no para los que estamos en juego, sino para las generaciones futuras, pero depende del modelo de país que apostemos, y eso lo sigo diciendo con convicción. Y ese camino por delante, más allá de que nadie discute que la Argentina tiene una potencialidad latente, toda la vida la tuvo, pero hoy hay una visión, hemos visibilizado desde nuestro gobierno objetivos claros de lo que tiene que ser la Argentina en crecimiento. Bueno, y ese manejo de esas cosas, ¿quién lo maneja? ¿Quién le da esa respuesta? Tal cual. Carlos, como siempre, es un gustazo hablar con usted y muchas gracias por esta ida y vuelta que tenemos. Gracias. Nada, siempre es un gusto. Un abrazo para todos. Un abrazo enorme. Era el diputado Carlos Selva, diputado del Frente Renovador Masista.